Todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de responsabilidad social, cívica y ética, nuestro espacio para compartir opiniones, reflexionar sobre lo que nos afecta como jóvenes y para pensar acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¿Alguna vez has visto este tipo de binoculares? Son para ver de noche. Hoy en día es un artículo relativamente común. Pero te imaginas si en vez de que fueran unos binoculares, esta tecnología estuviera implantada directamente en los ojos de alguien para que pudiera ver de noche? ¿Habría alguien que se animara a que le pusieran algo así? ¿Habría alguna doctora o doctor que se atreviera a hacerlo? ¿Alguna empresa o algún gobierno podrían decidir financiar algo así? Tener visión nocturna suena muy padre, pero ¿a costo de qué? Nuestro programa de hoy trata precisamente sobre este tipo de cuestionamientos que la comunidad científica médica, filosófica, gobiernos y por supuesto la sociedad alrededor del mundo se están haciendo y que tiene que ver con las ciencias de la vida. Este es uno de los ámbitos de los que se ocupa la bioética. Checa la siguiente cápsula para que nos demos una idea de lo que estoy hablando. Seguramente la palabra activismo te suena a algo ya muy común. Constantemente, agrupaciones civiles, políticas y sociales se manifiestan en favor del medio ambiente, de los derechos de la mujer, en contra de priorizar el uso del automóvil o en pro de los derechos de nuestros pueblos originarios. Pero, ¿has escuchado del activismo cyborg? Neil Harbison y Moon Rivas son dos personas únicas en el mundo. Se declaran como las primeras personas cyborg de la historia. El caso de Neil Harbison es muy peculiar. Nacido con una alteración congénita llamada acromatopsia, la cual reducía su visión a solo una escala de grises, Neil buscó una solución radical para poder ver los colores. En el 2004 se implantó una antena en el cráneo con un chip integrado que convierte las ondas de luz en frecuencias de sonido. Ahora capta a través de vibraciones más colores que cualquier ser humano. Con su antena, Neil incluso puede escuchar los colores. Esta cualidad lo ha llevado a crear piezas sonoras a partir de los colores de personalidades como Gael García Bernal, El Príncipe Carlos y Leonardo DiCaprio. Neil Harbison es además el primer cyborg oficialmente reconocido por un gobierno, el del Reino Unido. Por su parte, la coreógrafa española Moon Rivas es capaz de detectar a través de un implante en su brazo izquierdo todo sismo que se registra en el planeta. No importa en qué parte del mundo tenga lugar, Moon recibe la señal de los sismos y siente una ligera vibración en su brazo. Esta cualidad la usa para realizar performances rítmicos y musicales. Neil y Moon se han convertido en los principales activistas de un movimiento que aboga por incorporar elementos electrónicos al cuerpo humano con capacidad de modificar el funcionamiento del cerebro, o sea, activismo cyborg. ¿Qué tal? ¿Les impactó igual que a mí? Además de lo extraordinario de las cualidades de Nell Herbinson y Moon Rivas, es importante detenernos en un detalle. Ni él ni ella han revelado quién les hizo estos implantes. Han reconocido que fueron médicos, pero se han reservado el derecho a dar a conocer sus identidades. Y esto tiene una razón muy sencilla. No cualquier doctora o doctor aprobaría realizar una intervención de este tipo, ya que se podría argumentar que se está modificando la condición de la persona. De este tipo de situaciones, entre otras, se ocupa la bioética. ¿Quieres saber más acerca de esta disciplina? Pues aquí está Donovan con el siguiente reportaje. Además de ser una disciplina, la bioética es un fenómeno social muy complejo en el que constantemente la práctica y la teoría están, digamos que, en constante diálogo una con la otra. Pero déjame empezar por el principio. La antigua Grecia es el lugar en donde se inició la discusión sistemática sobre el bien y el mal. De hecho, Aristóteles habría sido quien acuñó el término de ética al referirse a estos asuntos como cuestiones de ethos, o sea, del carácter. Para Aristóteles, el carácter se adquiría a través de la experiencia. De ahí la idea de que el ser humano no nace completo, sino que se forma a través de sus costumbres. Sócrates, a quien se le reconoce como el padre de la ética, señalaba que el peor mal es el que nosotros hacemos, no el que nos hacen a nosotros. Sócrates fundamentaba su razonamiento en que cuando cometemos un acto de maldad, dañamos nuestra mente. Estos principios básicos que sentaron los antiguos griegos se han mantenido, aunque la noción de ética ha evolucionado junto con la humanidad. La ética nos ha ayudado a entender que la libertad de la que gozamos los seres humanos está limitada por el medio físico y cultural en que nos desarrollamos y por nuestra propia biología. Dentro de estas dos condiciones tenemos la libertad de elegir y tomar decisiones, y esto nos vuelve sujetos de responsabilidad. Debemos responder por nuestros actos ante la sociedad, pero también ante nuestra propia conciencia. Esto es lo que nos hace sujetos morales. La ética no sirve para formar criterio en torno al bien y el mal, lo justo y lo injusto, lo que es correcto para vivir mejor. La ética aplicada ha acompañado a la religión, a la política, al derecho y a la medicina desde hace siglos, pero el término bioética surge apenas en el siglo XX específicamente en el año de 1970. El bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter II usó por primera vez el término como una manera de hacer un puente entre la cultura científica y la cultura humanística. Sin embargo, diversas y diversos autores han expandido el término para que abarque otras ciencias y disciplinas, como la biología, la ecología, la medicina y la filosofía entre otras. De esta forma, la bioética se ocupa de prácticamente todas las ciencias de la vida y las disciplinas que tienen que ver con la vida en el planeta. Muchas gracias, Donovan. Puntual y muy interesante tu reportaje, como siempre. Para que nos quede más claro qué es la bioética y para qué nos sirve aplicarla, le hemos pedido a la doctora Paulina Rivero que nos ayude con el tema, pero antes veamos algunos conceptos. Se conoce como ciencia al sistema ordenado de conocimientos que investiga sobre los fenómenos naturales o sociales. La biología es una ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de todos los seres vivos, así como su interacción entre sí y con el medio ambiente. La filosofía es una disciplina que se encarga de indagar sobre varios ámbitos de la existencia humana, como el conocimiento, el arte, la moral, la política, la religión o la misma ciencia, entre otras. La biosfera representa la red de interconexiones que une a todos los organismos de la Tierra con su ambiente físico. Paulina Rivero Weber es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de donde es también profesora. Sus líneas de investigación se centran en temas de ética y bioética, en particular en los pensamientos de los griegos antiguos, así como de Spinoza, Nietzsche, Heidegger y el pensamiento daoísta y budista antiguo. También la han ocupado problemas contemporáneos de bioética, tales como el estatus ontológico de la vida animal, del embrión y problemas límite como la eutanasia y el aborto. Cuando intentamos definir la bioética, lo primero que vemos es que hay muchísimas definiciones de lo que la bioética es. Entonces, lo ideal es tratar de acudir al momento en que la bioética surge para poder tener una idea más clara de lo que la bioética es. Digamos que tiene dos surgimientos, uno con Fritz Yarr en 1927 y otro con Potter en 1960 y hay algo que caracteriza a las dos intenciones de, de estos eh, padres de la bioética, digamos, que es la unión tanto de las ciencias naturales como de las humanidades en un solo saber, con la finalidad de encontrar cuál es la conducta correcta que el ser humano debe de tener, no solamente para con el resto de los seres humanos, sino para con el resto de la vida en el planeta, con la finalidad de preservar la vida en el planeta. Algunas personas creen de entrada que la bioética viene a suplir a la ética y esto es un error. Realmente eh, la bioética puede considerarse como una ética práctica, como una ética que, que requiere de nuestro conocimiento para ser aplicado en el mundo entonces no se trata de que una sustituya a la otra ni de que tengamos que elegir una por la otra lo ideal para poder hacer bioética digamos o tener una propuesta bioética es conocer la ética pues desde sus surgimientos digamos con Heráclito y Sócrates a la fecha ahora no toda la gente tiene la oportunidad de, de conocer la ética tan a fondo pero sí, lo ideal es que una persona que se dedica a la bioética tenga el conocimiento necesario del área de la ética. Bueno, la bioética, al ser unión del ámbito de las ciencias y de las humanidades, tiene estos dos aspectos: tanto el aspecto teórico, propio de las humanidades y de las ciencias, como el aspecto práctico, que, eh, digamos, surge del propio mundo. El propio mundo, el propio medio ambiente nos está demandando cambiar nuestra conducta para con eh, la naturaleza, para con los animales, para con los ecosistemas en general. Entonces, es, creo que es una unión de te teoría y praxis en la cual ninguna de las dos pesa más. Ambas son necesarias. Ahora se puede tener una conducta bioética adecuada sin tener todo eh, el conocimiento o la normatividad propia de la bioética, esto sí es factible, sí, es de, de hecho es deseable. El que a través de, de la teoría de la bioética logremos eh, impregnar nuestra sociedad del conocimiento necesario para poder cuidar el medio ambiente sin ser necesariamente teóricos de la bioética. Desde mi perspectiva, la bioética... Ética bien hecha es la ética de la vida, no de la vida humana, no es antropobioética, es bioética, es la ética de la vida y esto implica cuestionarnos nuestro actuar, no nada más con respecto a los seres humanos. Eso se ha hecho por siglos desde el ámbito de la ética. La bioética es la ética para con la vida, la ética que el ser humano debe tener para con la vida desde ese punto de vista, digamos, eh, los hallazgos desde Darwin hasta de, de, Wal, de val eh, nos indican pues que esta superioridad del ser humano sobre el resto de las especies es muy cuestionable. Es una mirada antropocentrista, o sea, que tiene al, al centro de sus preocupaciones al ser humano, y es muy cuestionable. Realmente, si queremos hacer bioética, tenemos que comprender que la vida que nos debe de preocupar no es nada más la vida humana y que la vida humana no es superior al resto de las entidades vivas por el solo hecho de pensar. ¿no? Y que el resto de las entidades vivas tienen sus peculiaridades que son dignas de respetarse y de conocerse. Los diferentes ámbitos de estudio de la bioética abarcan, yo diría, la totalidad de los campos de estudio. El ser humano eh, con los que el ser humano cuenta se insiste mucho y con mucha razón en que la bioética es un saber multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque, digamos, una propuesta bioética hecha desde el ámbito de la filosofía tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la normatividad del país en el que se hace la propuesta, porque si las leyes están prohibiendo. Lo que pretendemos normar, bueno, pues habría que com com comenzar por convencer a los legisladores de cambiar las leyes. Esto implica el ámbito del derecho. Pero si geográficamente, por decir algo, es imposible llevar a cabo la propuesta por la topografía del lugar, qué sé yo, bueno, entonces tendría ahí que entrar la geografía a dar una explicación o una solución. Ahora, si biológicamente hay algún problema, bueno, pues tiene que entrar la biología. Como hemos podido ver, el horizonte de la bioética es bastante amplio. Lo que empieza como una disciplina preocupada por la salud y salvación del planeta, más enfocada al medio ambiente, con el tiempo suma la acción del quehacer médico y de la investigación científica. Van Rensselaer Potter, quien acuñó el término de bioética, dijo esto de la humanidad: El ser humano le ha hecho a la naturaleza lo que el cáncer le ha hecho al ser humano. Fuerte, ¿verdad? Una de las cuestiones que se plantea en la bioética respecto al medio ambiente es la de mantener nuestro confort al mismo tiempo que mantener nuestro futuro. Esto es, que el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente puedan convivir de manera equilibrada a través del reconocimiento del derecho de la naturaleza a no ser destruida por el humano. ¿Derecho de la naturaleza? ¿La naturaleza tiene derechos? Tomemos el ejemplo de los animales. En México, desde el 2015, está prohibido el uso de animales en espectáculos de circo. El artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre establece que queda prohibido el uso de ejemplares de vida en circos. Creo que todas y todos estaremos de acuerdo en que usar un animal para nuestro entretenimiento es cruel e innecesario. Pero ¿qué pasa con el uso de animales para la investigación y enseñanza? El Consejo de Bioética Nunfield en Inglaterra calcula que cada año podrían ser usados entre 50 y 100 millones de animales para experimentos y estudios en universidades y laboratorios. La cifra incluye desde peces hasta primates no humanos, aunque la mayoría son roedores. Sin embargo, también se encuentra gatos, perros y ovejas, aunque en cantidades menores. Se da por hecho que el uso de animales en la investigación ofrece un mayor control para el uso adecuado de medicamentos para los seres humanos. Por lo tanto, se justifica que usar animales es válido para crear medicamentos y tratamientos para salvar vidas humanas. Pero esto genera mucho debate. Escuchemos de nuevo a la doctora Paulina Rivero, quien nos explica cómo la bioética trata de redefinir nuestra relación con los animales. Desde el punto de vista bioético, eh... Hay una lucha muy fuerte por dejar de usar animales en la investigación. Eh, hay una resistencia muy grande por parte de muchos científicos a este respecto, pero recientemente la UNAM tuvo, por ejemplo, bueno, ha tenido ya, me parece, en dos ocasiones una feria de todo lo que existe alrededor de la... Investigación eh, para sustituir animales. Y es sorprendente lo que existe, o sea, realmente contamos ya a nivel eh, científico con una cantidad de avances impresionantes para sustituir a los animales, o sea, para no emplear animales en la investigación. Yo puedo poner un ejemplo. El doctor Rubén Arguero, el primer médico en llevar a cabo en México un trasplante de corazón, eh, recientemente se dio cuenta que el, el empleo de conejos eh, para enseñar a los estudiantes a suturar, enseñarles las diferentes eh, eh, puntadas que se usan para suturar a un ser humano no solo era innecesario, sino era cruel. Y no solo eso, sino en, en, en su razonamiento se da cuenta de que la, la piel del conejo es muy diferente a la piel humana, completamente diferente. Entonces, él retoma este invento de, de la UNAM, de la misma Facultad de Medicina, piel sintética, o sea, piel de plástico. Que su parecido con la piel humana es bastante más cercano al de la piel del conejo. Y no solo eso, sino él se da cuenta que con un metro de piel sintética, el alumno puede tasajear, o sea, cortar y coser infinitas veces, cosa que no sucede con la piel de un solo conejo que va a sufrir. Entonces, creo que nuestra sociedad debe avanzar hacia la sustitución definitivamente hacia la sustitución de animales en, en la investigación. Bueno, hay una lección muy importante que nos deja esta pandemia COVID-19 con respecto a los animales. Esta pandemia mmm, arraiga en una zoonosis. Todos eh, hemos escuchado este término, la zoonosis son las enfermedades que llegan al ser humano a través de animales. Bueno, el 70% de las epidemias, que existen a lo largo de la historia de la humanidad, el 70% han sido zoonosis. ¿Qué nos está dando este dato? Nos hubiéramos ahorrado el 70% de epidemias y pandemias si tuviéramos otro trato con los animales. ¿Y qué quiere decir otro trato con los animales? Bueno, es algo muy simple. Todos los animales que están en, en cautiverio para ser eh, de consumo humano, tienen que dejar de existir si queremos un mundo mejor, tanto para ellos como para el ser humano. esta pandemia nos deja como lección que o cambiamos nuestra forma de alimentarnos menos comida procesada para no engordar, menos carne para no tener enfermedades de tipo sonóticas, o no vamos a poder controlar un buen nivel de salud para todos. A la, a la juventud creo que le debe de interesar mucho la bioética porque finalmente son ellos los que van a heredar el mundo. Y la bioética se preocupa por la conducta que debemos tener los seres humanos para cuidar nuestra casa, nuestro planeta. Nuestra casa en el sentido de nuestro planeta. Entonces, si los jóvenes quieren tener un planeta para poder vivir un planeta habitable, pues creo que deben de interesarse en la bioética y de cambiar sus normas de conducta de tal forma que sean más um, convivibles con el planeta. Ahora, sí me parece importante resaltar algo. El cambio fundamental para lograr un planeta sano no está en los jóvenes, está en los gobiernos. Esto es global. Nos guste o no nos guste, esto es global. Entonces, todos los jóvenes lo que sí pueden hacer es votar de manera inteligente por aquellas personas que realmente se van a ocupar de la ecología y de producir energía limpia, de no retroceder hacia energías sucias, de cuidar el planeta. Y creo que esa sería la forma. ¿En qué más podemos eh, colaborar para tener un planeta sano? Como podemos ver, otro de los ámbitos de los que se ocupa la bioética es la investigación científica. En 1978 se dio la primera fecundación in vitro, esto es, la primera fecundación de un embrión humano fuera del útero de una mujer. Este avance médico-científico desató un fuerte debate ético, religioso, que dio como resultado, entre otras cosas, la investigación en técnicas de reproducción asistida. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que las comunidades científicas, médicas, religiosas y jurídicas, entre otras, se abocen al análisis del impacto que la investigación científica puede tener sobre el humano y la vida en el planeta. Conceptos como manipulación genética, clonación, implantes cibernéticos e inteligencia artificial son cada vez más comunes en la medicina, en la industria de alimentos y en actividades tan cotidianas como el deporte. Durante décadas, los lanzadores en el béisbol cuidaban su brazo para poder tener una carrera duradera, pues una lesión los podía dejar sin jugar de forma definitiva. A principios de la década de los 70, un médico logró una operación de sustitución de tendón que abrió la puerta para que los lanzadores siguieran lanzando la pelota a altas velocidades aún a riesgo de incurrir en lesiones en el codo. Esto a sabiendas que pueden someterse a la operación de sustitución de tendón y seguir lanzando a un buen nivel profesional. Esto ha desatado un debate por las consecuencias a largo plazo en la salud de los lanzadores que tras la operación siguen sometiendo a su brazo a una fuerte presión, pues lo hacen por mantenerse en un deporte que es al mismo tiempo un millonario negocio que les paga más que generosamente. A diferencia de la ética, la cual ejercemos desde nuestra individualidad, la bioética es una disciplina social que abarca individuos, grupos sociales, corporaciones, instituciones y autoridades y gobiernos. ¿Quieres saber quiénes en México se dedican al estudio y la aplicación de la bioética? Vamos con Donovan y su siguiente reportaje. La participación de la sociedad a través de la academia, la investigación o grupos organizados ha traído consigo la creación de importantes instituciones gubernamentales, sociales y académicas, dedicadas a la bioética en México. Por parte del gobierno está la Comisión Nacional de Bioética, perteneciente a la Secretaría de Salud Federal. Otras instituciones cuyo trabajo está íntimamente relacionado con la bioética son la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y entre las instituciones sociales y académicas crece cada vez más el número de cátedras, programas académicos y centros de investigación dedicados al estudio de la bioética. Entre ellos destaca el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, el cual ha desarrollado programas de enseñanza de la bioética para bachillerato por la resonancia que el tema puede tener entre las y los jóvenes. La práctica de la bioética se ha enriquecido con la participación de la sociedad, así como especialistas de diversas áreas como filosofía, medicina, derecho, psicología, sociología, religión, entre muchas otras ciencias y disciplinas, se han ocupado de múltiples temas de bioética relacionados con la medicina, la investigación científica, el medio ambiente y la biosfera. Nosotras y nosotros, como jóvenes, debemos insertarnos en este diálogo que se abre para discutir los temas más fundamentales de la vida, de toda la vida en el planeta. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Donovan, por toda la información que nos trajiste el día de hoy. Y los esperamos próximamente en otro programa de responsabilidad social, cívica y ética.